Recuperaciones de Miguel, empresa soriana con más de 30 años de andadura. Empresa autorizada en recoger desechos y residuos para su almacenamiento y posterior reciclaje. Clasificamos por calidades cada material que recogemos. Servicio de contenedores a pequeñas y grandes empresas. Gestores de residuos no peligrosos y peligrosos. Nos caracterizamos por la seriedad y alta profesionalidad en el servicio y en la gestión de los residuos. Recuperaciones de Miguel. ¿Quieres cambiar de imagen? ¿Elegir ese color que mejor te sienta? ¿Peinarte para una ocasión especial o para sentirte bien cada día? Ponte en manos de profesionales. En Peluquería New Look te asesoramos para que luzcas mejor que nunca sin perder tu propio estilo. Siempre con los mejores productos. Peluquería New Look, luz y estilo en tu cabello. Ven y visita nuestro salón en calle Almazán 9, Soria. Teléfono 975-232-626. El nuevo Fiat Tipo Cross tiene un estilo inconfundible. Tecnología punta, un nuevo diseño, nuevos faros full LED. El estilo es innato. ¿Lo tienes o no? Nuevo Tipo Cross lo tiene todo, estilo incluido. Nueva gama tipo desde 119 euros al mes con 3 años de garantía. Entra en fiat.es. Hermanos Mateo Lorenzo, Polígono Industrial Las Casas, Soria. ¿Aún no conoces todo lo que Bar El Barrio te puede ofrecer? No pierdas más tiempo y ven a disfrutar de nuestra gran variedad de almuerzos. Desde las 9 de la mañana, nuestra cocina está a tu servicio. Y por la noche te ofrecemos tostas, raciones y bocatas en nuestras cenas. Ideal para ir con familia y amigos. Bar El Barrio. Ven a la calle Morales Contreras 16 de Soria, en El Calaverón. La oferta de la semana en Hipermercado Leclerc. Esta semana, refresco Coca-Cola, regular, light, 0 o 00, pack de 24 latas por 33 centilitros, por solo 17,04 euros el pack. Además, te regalamos dos latas de Fanta Cero. Oferta válida del 25 al 30 de enero de 2021. Hipermercado Leclerc, mucho más que un hiper. Un colchón no es para toda la vida. Por higiene y prestaciones hay que cambiarlo antes de 10 años. Colchones y almohadas Tempur Sealy. Ahora desde 439 euros. Con 5, 10 y 15 años de garantía. Número 1 mundial en fabricación y venta de colchones. Baños 2000. Distribuidor oficial en Soria de colchones y almohadas Tempur Sealy. Hoy en Soria TV nos vamos a trasladar hasta el Ayuntamiento del Burgo de Osma. Allí nos está esperando su alcalde, que es Miguel Cobo. Alcalde del Burgo, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Adrián. Bueno, este lunes conocíamos la noticia por parte del Ayuntamiento de que se quiere llevar a cabo un proyecto. De momento está en fase de pre-proyecto y tiene que ver con tres edificios que se quieren crear en el Burgo de manera sostenible, a través de fondos europeos y con un proyecto en el que se quieren que participen diversas administraciones. Una de ellas era la de Diputación, pero hoy desde el Ayuntamiento se ha informado que la Diputación Provincial se ha descolgado y se ha descolgado por un motivo, o más bien por parte del equipo de gobierno, en este caso de la Plataforma del Pueblo Soriano, que se ha pronunciado en contra. Miguel Cobo, ¿cómo es el relato de los hechos? Bueno, pues como bien tú has expuesto ya un poco y has puesto en antecedentes a todos los espectadores, este proyecto es un proyecto enmarcado dentro de un proyecto europeo denominado Horizonte 2020. Está englobado en una parte donde tiene un subproyecto ya denominado Pacto Verde, y todo ello capitaneado, como bien dijimos, a través de la Universidad Politécnica de Madrid. Bueno, pues englobaba en el proyecto una serie de socios. Esos socios, en este caso, eran una parte pública y una parte privada. Dentro de la parte privada ya explicamos que había ingenierías como LANIC, adherimos al proyecto cuando lo presentamos a la Fundación CSFOR, sobre todo por una parte técnica, por un desarrollo de la parte técnica posterior que va a haber después, y luego, bueno, pues el Ayuntamiento, la disposición, evidentemente, del Ayuntamiento del Burgo de Osma para que la ubicación de esos propios edificios, como bien has dicho, sea en nuestro municipio. Y luego había apoyos institucionales, en donde entendíamos que esto debía de estar un poco respaldado y, sobre todo, apostado por parte de la Diputación Provincial. ¿Qué es lo que se le pide a la Diputación Provincial? ¿Qué es lo que se le pide exactamente? Exactamente, en la fase en la que estamos ahora mismo, que ahora explicaré un poco en qué situación nos encontramos, aunque ya la expliqué a principios de esta semana,
es única y exclusivamente, se le pide una declaración de intenciones, o sea, un apoyo institucional. Todos conocemos, o los que conocen un poco cómo se va a estos proyectos de Europa, cuanto más se vista institucionalmente el proyecto, digamos, mejor presencia y mayor seriedad podemos dar. Eso Europa lo valora muchísimo. De hecho, nosotros en ese primer cribado inicial que hemos pasado como proyecto español dentro de Europa, evidentemente la Universidad Politécnica de Madrid, que es la que, digamos, capitanea esta situación, es la que, bueno, ve coherente, además, inteligentemente ve que apostemos por ello y que la Diputación esté ahí. Y fue una propuesta que, además, yo a nivel personal llevé y presenté, en este caso, a su presidente provincial, a Benito Serrano. Después de haber hecho esta propuesta, de haberlo presentado prácticamente toda la documentación por parte de las diferentes administraciones y por parte de las empresas privadas, en la presentación del lunes de la Junta de Gobierno por parte de del equipo de gobierno, en el cual actualmente en esa Junta yo no pertenezco, bueno, pues hubo una parte opositora en la cual entendían por parte de los dos diputados provinciales que están ahí, de la Plataforma del Pueblo Soriano, entendían que en este proyecto no debía de estar la Diputación de Provincial respaldándolo institucionalmente, que es así como además se me aclaró a nivel personal a mí. ¿El por qué? Bueno, pues porque entendían que como ellos ya son partícipes de la propia dirección de la Fundación CESEFOR, entendían que era suficiente, a pesar de haberles explicado en qué situación se encontraba o cuál era la posibilidad y el por qué de estar la Diputación. Vuelvo a decir, yo creo que esto se ha derivado más a una actitud política, o sea, volvemos otra vez a marcar e identificar con un sello propio de identidad, bajo mi punto de vista egoísta, sobre todo para el desarrollo de esta provincia, y evidentemente tengo que hacerlo público para que la gente conozca un poco la fórmula, la forma de trabajar. Creo que no es lo que se merece la provincia de Soria, por supuesto. Ha dicho, alcalde, que dos diputados de la Plataforma del Pueblo Soriano, si no me equivoco, José Antonio Miguel y Antonio Pardo. Correcto, son las dos personas, los dos diputados provinciales que pertenecen a la Junta de Gobierno, y los cuales, a pesar de que en esa Junta de Gobierno hay que dejar muy claro que no se estaba aprobando un punto del día, o sea, esto no iba como punto del día, esto única y exclusivamente iba como una propuesta, o sea, lo que son ruegos y preguntas, como una propuesta por parte de Presidencia para que hubiera un apoyo sin más, puesto que yo entendía que ni siquiera debía de pasar, vamos, pero es una percepción mía, por Junta de Gobierno. Vuelvo a decir, simplemente es una declaración de intenciones, como en otras ocasiones, a través de otras agrupaciones o asociaciones, se nos ha pedido a los ayuntamientos y nosotros hemos apostado. Nunca creo que haya que identificar esto con unas siglas políticas bajo ningún concepto, porque puede revertirse la situación. Entonces, creo que debemos de conocerlo de primera mano. Para el Ayuntamiento del Burgo de Osma, creo que no ha sido la mejor manera de actuar, vuelvo a repetir, y por eso lo hago público, evidentemente, para que la gente lo conozca. Creo que el grado de compromiso de la Diputación Provincial en este caso iba a ser mínimo. Creo que además nosotros contamos con ellos como institución representante de nuestra provincia, y creo que ha sido una forma de, bueno, pues de, en cierto modo, de manchar un poco ese expediente que estábamos llevando de un trabajo realizado previo, sobre todo por parte de otras instituciones o de otras empresas que están inmersas en este proyecto. ¿Cuál era el argumento de los diputados de la Plataforma del Pueblo Soriano para rechazar esa posición? Lo que te he comentado, Adrián, el argumento única y exclusivamente se refiere a que entendían perfectamente que el hecho de que CESEFOR estuviera en este proyecto ya era más que suficiente como para que estuviera la Diputación Provincial. No ha habido un argumento más, simple por el mero hecho de que la Diputación Provincial esté dentro de esa fundación que es CESEFOR. Nosotros, yo evidentemente, claro, desde la Politécnica de Madrid nos dicen que esa forma a última hora, todo esto hay que entender que ha sido, estos proyectos son como son, tienen un timing en el tiempo importante. Si esto llegara a salir, seguramente estaríamos 2 años y medio, prácticamente 6 meses ahora de espera, más 2 años posteriores para lo que es el diseño de producto, más el diseño de ejecución del propio proyecto y su ejecución total, pero estamos en una fase en que la documentación hay que presentarla en tiempo y forma, y los plazos son los que son, y Europa no perdona. Entendíamos que era un proyecto, además de un proyecto interesante para la provincia, creo que era una fórmula ideal, y así hicimos llegarlo a nuestra gente, a nuestros ciudadanos, de cooperación entre diferentes administraciones públicas y, evidentemente, en cooperación con administraciones privadas. Todo esto enmarcado y bajo un paraguas de una Universidad Politécnica de Madrid que tiene una cierta experiencia en todo esto.
siempre he dicho, hay que aprovechar la parte buena de estas situaciones. Esa asociación, esa fórmula, ese equipo de trabajo, que creo que era el que debía de estar para este tipo de proyecto, bueno, pues el hecho de que se descuelgue, vuelvo a decir, mancha un poco ese expediente. Nosotros desde el ayuntamiento rápidamente lo que hicimos es, bueno, no quieren estar, no vamos a entrar en polémicas, no vamos a frenar el proyecto, evidentemente, y lo que hacemos es ponerle encima de la mesa con máxima urgencia a la Junta de Castilla y León esta situación. Y la Junta de Castilla y León, lógicamente, ha aceptado en la primera llamada que hemos tenido porque entendían que era un proyecto donde además ellos deberían de estar y que en su momento, por no identificar o no meter más agentes en esta situación, dijimos que la persona, o sea, el ente administrativo, o sea, el ente en este caso público que debía estar era la Diputación o la Junta. No ha podido ser así, vuelvo a decir, el hecho de que esté la Junta, desde aquí quiero agradecer evidentemente la agilidad con la que sus técnicos han sido capaces de estar con nosotros y sobre todo me da mucha pena que la Diputación Provincial, además sé que no es una decisión en este caso por parte de la Presidencia, sino que viene de atrás de otros diputados, creo que es una forma de empañar un proyecto bonito y un proyecto que tenía y que tiene muchas posibilidades para llegar adelante. Vuelvo a decir, igual dentro de 6 meses no estamos hablando de esto porque se nos ha denegado, pero desde luego es un ejemplo de cooperación de las diferentes administraciones. El proyecto, como decíamos, consistiría en la construcción de 3 edificios. ¿A qué se destinarían? ¿Qué presupuesto tiene? Y no sé si ya se tiene una idea de dónde sería la ubicación. Sí, bueno, más o menos los terrenos y la ubicación la tenemos más o menos planteada. Van a ser cercanos a la zona actualmente escolar del instituto. Y los tres edificios, el hecho de que sean 3 edificios es una propuesta que nos propone Europa, no es algo que nosotros decidamos como tal. Y la utilidad de esos edificios van a ser, bueno, pues planteamos la posibilidad en el preproyecto, en el borrador, iba un teatro, un centro cultural con diferentes estancias y una residencia para juvenil para intentar potenciar un poco la actividad educativa dentro de nuestra comarca y sobre todo dentro de nuestro instituto, muy vinculado al mundo de la formación profesional y a los sistemas duales formativos. Y muy vinculado también a todo el sector forestal y de la madera de la provincia. Por supuesto. Creo, mira, el hecho de que esté englobado dentro de lo que denominan Pacto Verde, que es el sector es construcción con madera puro y duro, evidentemente yo creo que puede ser un empuje, si esto saliera, importantísimo para ese paso más allá del sector, de un sector vertebrador dentro de la provincia, importantísimo como es el sector maderero, sobre todo para ese salto a la segunda transformación. O sea, tenemos en cuenta que, de hecho, el hecho de que CESEFOR esté con nosotros en este proyecto precisamente va vinculado a ese desarrollo de producto, lógicamente. O sea, para que esas materias primas, esos recursos propios y endógenos de nuestras comarcas se pongan en valor, con un valor sobreañadido de un proceso productivo que hasta la fecha ha llegado hasta donde ha llegado y que ha habido otros países que nos han comido el sector comercial, nos han comido un poco el mercado de ahí. Entonces, yo creo que son varios factores importantes. Por un lado, como bien digo, el colaboracionismo, el asociacionismo por parte de las administraciones y empresas privadas. Por otro lado, la proyección y el empuje a un sector industrial que, bajo mi punto de vista, es importantísimo dentro de la provincia y que además hay que ayudar y que estos proyectos son los que pueden ayudar a ese pequeño trampolín y empuje. Y por otro lado, el hecho de que Soria, el Burgo de Osma, en este caso antes la Diputación Provincial o la Junta de Castilla y León, figure o aparezca en Europa, yo creo que ya es importante como recurso, si podemos llamarlo así, publicitario, de que sepan que estamos ahí y que seguimos vivos. Alcalde, antes de terminar y bueno, cambiando un poco de asunto, situación de la crecida de los ríos, el de Lucero y el del Avión, que también pues ponían en peligro un poco la situación a la zona de la población del Burgo, han bajado bastante ya el cauce, no sé si ya se permite ver algo de los posibles daños que haya podido ocasionar. De momento nosotros los caudales de los ríos están prácticamente al límite ahora mismo. O sea, lo que sí que es verdad es que sobre todo el Lucero ha cogido su cauce natural, el que ha tenido durante toda la vida, que no es exactamente el que tiene cuando el caudal es bajo y pequeño, como por el paso por el Burgo de Osma. Los daños todavía no están cuantificados, evidentemente cuando ese caudal rebaje, porque estamos todavía estamos en un estado de una situación de alarma y además estamos en una situación de riesgo de desbordamiento, sobre todo en zonas colindantes con la carretera. Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa.
cuantificaremos posteriormente. Nosotros en eso, lamentablemente, ya tenemos cierta experiencia por otras inundaciones y vamos a ver, de momento creemos que solamente van a ser, bueno, pues limpieza de las zonas de parques y jardines de la localidad y en algunos casos, bueno, pues paseos también que han quedado anegados y embarrados por el agua. Pues Miguel Cobo, como siempre, muchas gracias por atendernos y bueno, estaremos pendientes también de esa situación de los ríos y de otros temas de actualidad del Burgo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, como siempre, Adrián, a todos vosotros.